Tercer día, sigue sin parar de nevar. Preciosa la estampa, es una imagen navideña. Fíjate, tenía que haber caído esta nieve en Navidad, pero bueno, ha caído ahora. Panorama que tenemos aquí, les he quitado la nieve para quitarles frío. Como los palomos no pueden beber agua, pues en 2, 3, 4 días yo siempre subo una botella de agua caliente. Hoy el agua no está congelada, la he visto, estamos a 0 grados más o menos, estamos en el punto límite de congelación, pero sigue nevando, aquí muchísima nieve, no estamos incomunicados, pero porque hoy en día aquí en Europa es muy difícil quedarse incomunicado, a no ser que vivas por ahí en una aldea, por ahí perdido, es muy difícil, pero no se hace fácil la circulación. Yo esta mañana no he podido sacar el coche del garaje, lo tengo ahí encerrado porque hay sitios que hay medio metro de nieve, 50 centímetros es muchísimo, y sigue nevando hasta las 3 del mediodía, parece ser que no dejará de nevar. Anuncio un poquito de agua, si hay agua se va la nieve, pero vamos, no creo porque helará y tendremos nieve para rato. Están un poquito deshidratados, pero bueno, eso es fácil, los hidrato yo rápidamente, eso no hay ningún problema, y en cuanto salga un poco el sol ya empezarán a volar y volveremos a ponerlos en forma. Ya sabéis que yo soy enemigo de echarle pastillujos y cosas raras de todo eso que le echa mucha gente, yo soy el enemigo número uno. Para mí, como lo natural, no hay nada. La madre naturaleza lleva años, lleva siglos seleccionando pues a la paloma bravía. La paloma bravía a mí me ha aportado muchísima información. Y esa información que me aporta la madre naturaleza lo aplico a mis ejemplares que están en cautividad y me funciona de maravilla. Por eso tengo siempre los palomos también. ¿Qué reportaje más maravilloso he visto esta mañana en Facebook? Lo han transmitido en directo desde los palacios mi amigo Javier Chía. Estaban todos los grandes amigos que tengo yo en los palacios. Estaba Chía, estaba Pérez, estaba Manolo Capellán, Miguel, y etcétera, etcétera, etcétera. Y da gusto ver esa afición, cómo se pega el madrugón con el frío que hace. Decía el Mene, estoy helado como un pajarillo, estoy como un pajarillo. Digo, Mene, vamos a ver, que en Sevilla hace frío. Frío tenemos aquí en La Mancha, que tú esto lo conoces bien, que vienes con mucha frecuencia a visitarnos. Y aquí sí que tenemos frío, frío, frío de verdad. Por eso muchas veces yo los palomos, sabéis que llevo un calendario, lo publiqué en YouTube, llevo un calendario diferente al del resto de los mortales, porque al conocer la climatología y observar lo que es la paloma bravía en su hábitat natural, en su medio de vida, me da muchísima información. Entonces esa información es la que traslado yo a mis palomos para que rindan siempre al máximo. Por eso muchas veces digo, madre mía, es que no hay celo, y la gente dice, pero bueno, si el celo siempre será igual. No, el celo no es igual, lo he dicho muchas veces. Entonces cuando tú no ves palomas, cuando no ves alegría, pues tus palomos es igual, porque ellos se rigen por la madre naturaleza. Sí que he visto que hay aficionados que artificialmente han hecho muchísimas cosas, que es mantener los palomos en un determinado clima, una determinada temperatura, para que el palomo rinda, pero bueno, eso forma parte del palomo deportivo, son cosas que aprende uno pues a lo largo de la vida, pero en mi caso no, en mi caso es todo natural. Con este frío pues me he dedicado a enseñar unos 3-4 jóvenes que me quedaban, ahora a ponerlos en marcha, pues hasta final de febrero, principios de marzo, ahora veremos cómo viene el año, ya me los dejo
preparado. Volveré a hacer las parejas este año. Ya tengo más o menos previstas las parejas. Yo las enseñaré. Os van a gustar las parejas que he hecho este año. Hay nuevas incorporaciones, pero dentro de la misma línea. Es para refrescar. O sea que mantengo, en vez de irme al palomo consanguíneo, que yo soy, sabéis que soy muy enemigo. Yo el palomo consanguíneo es un palomo que tengo para sentar una base, para hacer un palomar, pero tiene que ser un consanguíneo con muchísimas garantías, que me dé todas las garantías, que lo tenga muy probado, entonces sí. Pero yo prefiero siempre refrescar, refrescar sangre, probar, si pruebo continúo y si no, pues lo quito, es lo más importante. Bueno, os dejo que me estoy quedando aquí, yo sí que me estoy quedando pajarito, mene. Aquí en La Mancha, esto no es el clima de los palacios, aquí difiere mucho, aquello es una maravilla lo que tenéis allí. Claro, estáis más al sur, nosotros estamos en la meseta, estamos en el centro y aquí es terrible el frío. Nada más, si puedo sacaros unas imágenes de la calle, pues os voy a sacar unas imágenes de la calle, a ver si puedo sacar el coche, que va a ser imposible sacar el coche como está todo. Y aparte está el pueblo triste, está tristísimo, está todo el mundo en la casa. Nos vemos, hasta luego.